Vamos a cambiar de tema y nos metemos en el mundo de la música. Lito Vitale, tremenda carrera que tiene con distintas formaciones. Bueno, parte de lo que ha vivido en muchos años dedicados a la música se va a disfrutar el próximo viernes en el Teatro Colón con el espectáculo Curriculum Vitale. También era un concierto que yo tenía ganas de hacer. Había pensado hacer los 30 años en el 2013. Y por un montón de actividades que tuve en ese año lo dejé porque no tuve tiempo de armarlo. Y bueno, el Teatro Colón te obliga a que el concierto sea único, por lo menos así lo siento yo. Y esta idea estaba buena, poner el trío ahí en el Colón, el dúo con Manolo, el cuarteto, el dúo con Baglietto, que va a ser el cierre porque es totalmente cronológico el concierto. Aparece a partir del 2000, del 83, que fue en el momento en el cual yo me desprendí del grupo mío y empecé a hacer cosas por mi lado. Es todo el raconto del concierto. Y aparecen también como invitados Pedro Aznar y Luis Salinas, relacionados con el programa de televisión El Es Amigo del Alma, que fueron casi los primeros invitados en el 93. Quinteto, la banda que nos acompaña, la orquestita, un montón de músicos ahí en escena, va a estar para mí emotivo. ¿Quiénes van a estar formalmente? ¿Cuáles son todos los invitados? Mira, arranco yo tocando la Telecita, que fue mi primer búsqueda folclórica. Después viene Manolo Juárez, en el dúo con los dos pianos. Después el trío Vitale Vargas González, o sea, Bernardo Vázquez y Lucho González. Después el cuarteto, el instrumental de cuarteto, que está Marcelo Torres en el bajo y Cristian Jugurche en batería. Lamentablemente Manuel Miranda, que era el vientista del cuarteto, vive en Perú y no está muy bien de salud, así que no puede venir. Pero va a estar Diego Clemente con nosotros, que es un gran pianista, que tocó conmigo años después. Supuestamente después de ese Amigo el Alma hay un corte, o un intervalo, o un cierre de primera parte. La segunda parte empieza con lo que fue ese Amigo del Alma, el programa de televisión, que empezó en el 92. Ahí van a estar Pedro Aznar y Luis Salinas.